¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es miércoles, turno para nuestro segundo Deportes 8 Flash de la semana, en el que les vamos a hablar de fútbol, de ciclismo, atletismo o halterofilia. Antes, no se me asusten, llega el plato fuerte. Pónganse cómodos que arrancamos con básquet. Vamos con nuestra portada. San Pablo continúa con el trabajo de cara al partido del domingo. Dominic Sharon ya ha entrado en la dinámica del equipo y entrena como uno más a las órdenes de Epi, que ya tiene a casi todos sus elementos disponibles. La única duda a día de hoy es Augusto Lima, el brasileño. Se ha ejercitado al margen de sus compañeros con el preparador físico Dani Hernández. Mejora poco a poco, pero no está clara su presencia en la pista. San Pablo tiene este próximo fin de semana una cita trascendental de cara a su futuro próximo en la Liga Endesa. Los de Epi llegarán a ese encuentro con caras nuevas y energías renovadas tras el último partido en Valencia. Valencia fue el ejemplo de que al San Pablo nunca ha de dársele por muerto. Eso reza uno de los eslogans del club y eso quedó patente sobre el parquet de la Fonteta. Lo único que hemos hecho ha sido mejorar un poco nuestra imagen y nuestra autoestima, pero seguimos necesitando victorias. El conjunto azulón tuvo en sus manos la victoria, mejor dicho, en las del carioca Víctor Benítez. Y a pesar del error, Epi lo tiene claro. Si al principio del partido me preguntan quién quiero que tire dos tiros libres al final del partido, digo Víctor seguro. Lo que sí preocupa en el vestuario es la evolución en la espalda de Augusto Lima. Se ve con mejores sensaciones, tiene menos dolores, a ver cuándo puede hacer más trabajo con Dani. Con Dani, bueno, el jugador físico está menos tiempo que en la camilla aún, pero bueno, poco a poco vamos incrementando el tiempo de trabajo en la pista. Todo en un equipo que ha cogido ya de pleno al último en llegar, el estadounidense Dominic Sharon, que podría tener sus primeros minutos este domingo en el Coliseum ante Gipuzkoa Basket. El U San Pablo tuvo un pequeño tropiezo en San Sebastián de los Reyes. Los burgaleses no consiguieron la victoria, pero otros resultados les ayudan a seguir metidos de pleno en la pelea por la fase de ascenso. El UBU San Pablo de Nacho González no pudo volver de la pista del Sanse con una victoria. Los burgaleses dejaron escapar un partido que tenían en la palma de la mano. Es sumar un punto, pero bueno, pues también un poco con la rabia de haberlo tenido muy cerquita, de haber podido sumar los dos puntos, que fuimos prácticamente todo el partido ganando y que en la última acción pues te metan gol. A pesar de no haber conseguido ganar, el técnico vallisoletano se queda con cosas buenas del choque en tierras madrileñas. A nivel de juego estuvimos en muchas circunstancias, estuvimos muchos momentos buenos. Yo creo que tenemos que conseguir ganar esa estabilidad y luego, sobre todo, de cara a portería, ser capaces de conseguir la eficacia que no tuvimos, pero bueno, yo creo que sí que hemos dado pasos hacia adelante o sí que estamos dando pasos hacia adelante en el juego. También ha sido positivo el balance de la jornada por el resultado de los rivales directos. Eso yo creo que es lo mejor. Un equipo que venía por arriba pues perdió en la cancha del Quinto. El primero además estuvo muy cerquita de empatar en Salamanca, que es otro perfil de equipo muy parecido a Sanse. Entonces, bueno, pues esto no nos da la sensación de la igualdad que hay en esta liga y que, bueno, pues que tenemos que hacer muy bien las cosas para ganar. Próxima cita, domingo a las 12 en la pista del Leganés. El Estadio Municipal del Plantío no estará terminado en la fecha prevista inicialmente por el Ayuntamiento de Burgos. Según publica hoy Diario de Burgos, el plazo para la finalización de las obras será prorrogado hasta el próximo 3 de julio a petición de ERCE, la empresa encargada de su ejecución. Se ha solicitado esa ampliación por los constantes imprevistos acontecidos durante su desarrollo, ya que la propia empresa cifra en 265 días de retardo. En un Burgos Club de Fútbol que ha anunciado la incorporación del delantero Alfredo Juan Mayordodo, conocido como Mayor. Natural de la localidad alicantina de Aspe, tiene 35 años y recala en el plantío procedente del Club Deportivo Castellón. Mide 1,86 y en su prolongada trayectoria ha jugado en segunda división con las camisetas de Ponferradina, Las Palmas, Alcorcón y Reus. Además, ha defendido en segunda B las tamarras de San Andreu, Hércules, Benidorm, Lleida y Ontinyent. Son culeros, cabrones. Sí.
Tampoco en Miranda están de brazos cruzados. La dirección deportiva, que encabeza Chema Aragón, continúa rastreando el mercado para añadir piezas a la plantilla. En las últimas horas ha sonado con fuerza el nombre del centrocampista Rodrigo Sanz, en la actualidad en las filas del Calahorra. Además de la posible llegada del jugador del conjunto riojano, el club estaría buscando un delantero que acompañe a Claudio y Mateus en la punta de lanza. En la imagen ven al conjunto roquillo entrenando, preparándose en el campo 2 de las instalaciones de Anduba. Y Jesús Gómez ha vuelto a demostrar que ha comenzado el 2019 en plena forma. El de Castellanos de Castro se impuso por segundo año consecutivo en los 1500 de la reunión internacional de la ciudad alemana de Dortmund. Lo hizo además con una gran marca de 3 minutos, 40 segundos y 24 centésimas. Jesús ya tiene las marcas mínimas exigidas para disputar el europeo de pista cubierta en la ciudad escocesa de Glasgow, pero se jugará su presencia en los próximos campeonatos de España. Y tras competir en Doha, Álvaro Ibáñez no cesa en su actividad. El tirador burgalés se ha desplazado hasta San Diego para realizar una pequeña concentración de cara a su próxima aventura. Álvaro competirá de nuevo en la ciudad canadiense de Vancouver con el objetivo de seguir sumando puntos en el ranking de cara a su gran objetivo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y Sara Martín volverá a competir de nuevo en la élite del ciclismo nacional. La ribereña ha renovado su contrato con el conjunto Sopela, con el que ha desarrollado casi toda su trayectoria en el mundo de las dos ruedas. Para este año, el objetivo es seguir creciendo, después de un primer curso en el que se mostró competitiva, a pesar de su debut en la máxima categoría. Y el pasado sábado, el Polideportivo El Plantío acogió el Campeonato Provincial de Halterofilia, en el que el Electrocaur fue el dominador claro. Los hermanos García Rueda conquistaron el título absoluto. Brian Cárdenas, el junior, Sergio Fernández, el sub-17, Emilio Ransés, en sub-15, Mario García, en infantil, y Alexis Sánchez, en benjamín. El torneo ha servido de entrenamiento para los levantadores, de cara a eventos de mayor nivel que se van a disputar en fechas próximas. Hasta aquí este segundo Deportes 8 Flash de la semana. Volvemos mañana, ya saben, a las 10 menos 10. Se quedan ahora con nuestro Flash del día.